Bienvenidos a un capítulo especial. En la próxima hora recorreremos más de un centenar de kilómetros del río Huascurán, el segundo en importancia y tamaño en la cuenca del Pacífico. Nos moveremos por su ribera desde su nacimiento en la Sierra de la Paz hasta su delta en pleno manglar en el Golfo de Fonseca. Echamos a correr el video porque soy Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila. Ya comienza. Es difícil identificar dónde realmente nace este río, pues es la suma de una variada madeja de pequeños riachuelos que se escurren de las frías y elevadas cumbres del municipio de Opatoro, en lo más alto de la Sierra de la Paz. Poco a poco estos pequeños arroyos van recogiendo las abundantes aguas que caen en forma de lluvia o rocío en los verdes y elevados bosques de la sierra, especialmente en el área compartida por varios municipios, como Santa Ana, Marcala, Cabañas y Chinacla. Pero son Guajiquiro y Opatoro los que mayor jurisdicción tienen en lo que se conoce como la Reserva del Jilguero. Esta fría área protegida no solo es cuna de mucha fauna, sino también el origen de uno de los ríos más importantes de la vertiente del sur del país. Es justamente esta poderosa corriente de 130 kilómetros la que seguiremos hasta que se funda con las aguas salobres del Golfo de Fonseca. Donde se ahoga en el mar formando un enorme delta de lodo y mangle. Desde luego, entre su casi desconocido origen y su desembocadura hay muchos lugares interesantes, pueblos cargados de historia y tradiciones, y otros afluentes del río y abundante agua para la pesca y la diversión. La cuenca de este río se calcula en más de 2.600 kilómetros cuadrados, repartidos entre Honduras y la República del Salvador, pues la corriente es también durante varios kilómetros la frontera natural entre ambos países. Del lado hondureño, el río atraviesa los departamentos de La Paz y Valle, donde sus aguas apagan la sed y dan vida a casi una decena de municipios distribuidos a lo largo de sus riberas. Si bien este río es apenas utilizado para actividades agrícolas y ganaderas, en su amplia cuenca hay fantásticos atractivos naturales que pueden o deben explotarse desde el punto de vista turístico. Si se es aficionado del montañismo, la aventura a campo traviesa, avistamiento de aves de alta montaña y el clima templado, la cuenca alta del río es una gran opción. Esta región, conocida como la Reserva del Jilguero, es una de las más ricas en biodiversidad y con mucha fauna única. Desde luego destacan aquí magníficas fuentes de agua fresca, paradisíacas cascadas que le aportan belleza y adrenalina a los visitantes que se atreven a escudriñar esta tupida región boscosa. Como todos estos afluentes se juntan por gravedad y capricho geográfico, en el inicio de la cuenca media, la suma de todas las aguas multiplica el cauce del río y se vuelve una corriente poderosa. Aquí el ambiente es más cálido y seco y la cuenca se expande exponencialmente, ya que abarca buena parte de la montaña del Paterique y uno de los últimos remanentes de la Sierra de la Paz. Esta es probablemente la zona más poblada de la cuenca, al menos del lado hondureño, pues en El Salvador su número de habitantes es abismal. Distribuidos aquí hay varios pueblos en una y otra ribera del río. Además hay una serie de miradores naturales que ofrecen vistas infinitas de esta vasta y poco conocida región hondureña. Pero si seguimos avanzando hacia el sur llegaremos a un ambiente totalmente diferente, pero no menos interesante. Es un enorme retazo de tierra plana dividida entre una extensa planicie de pastizales y un interminable bosque de mangle. Aquí las aguas de este poderoso río se vuelven quietas y se funden suavemente con el paradisíaco Golfo de Fonseca, formando un enorme delta de varios brazos. A través de estos canales se puede acceder a uno de los ambientes más hermosos del Pacífico, como el joyel de islas del Golfo y su infinita línea costera de humedal.
Hablar del río Huascarán es hablar de una poderosa corriente de agua que atraviesa al menos tres ecosistemas muy diferentes. La alta montaña en la fría región donde nace, una área seca y cálida intermedia, y el área de humedal donde se funde con el mar. Iniciaremos este recorrido por la primera fase, allá donde el Huascarán es apenas un conjunto de pequeñas quebradas dispersas. Para eso debemos ascender hasta lo más alto de la Sierra de La Paz, justo en las cumbres del municipio de Opatoro. Gracias a las constantes lluvias y los altos niveles de rocío, en este bosque nublado hay perennes arroyos de agua que se van escurriendo hacia el norte y hacia el sur. Los del norte alimentan el gran río Ulúa y los del sur se drenan casi totalmente por el río Huascarán. Pero hay dos grandes afluentes que por su tamaño se les considera la cuna del Huascarán y son la Quebrada Honda, que recoge buena cantidad de agua de la parte media de Opatoro y de su vecino municipio de Santa Ana. En lo más alto de la Reserva del Jilguero, en la línea divisoria de Opatoro y Guajiquiro, nace Rauda la Quebrada de las Trancas. Esta quebrada es el afluente más lejano del río Huascarán. Aguas abajo, luego de recibir otros afluentes, la Quebrada de las Trancas recibe el nombre de Quebrada de las Piñas y tiene uno de los más hermosos balnearios naturales en casi la totalidad de la cuenca. Es conocida como la Cascada de las Piñas, a la altura de la aldea de Florida de Opatoro. Aquí se combinan las fuertes corrientes de la quebrada con un paisajismo único, pues el afluente está prisionero en un gigantesco cañón de roca y bosques que hacen delirar a los visitantes. Aquí estamos en el lugar de San Antonio, Opatoro, La Paz, aquí en el río las Piñas. Este río es uno de los tantos afluentes del río Huascarán. Del río Huascarán, ese es el río Quebrada Honda. Nace en la zona alta de Opatoro y... Sí, la zona alta de Opatoro, como... En la zona de reserva, el Jilguero, dividen los dos océanos. Las aguas que van para aquel lado, el río Lúa, a la zona Atlántico, y esta para el Huascarán. Estos ríos de aquí todos son afluentes del río Huascarán. Van al Pacífico. Al Pacífico, al Océano Pacífico. Bien, y este segmento es uno de los más hermosos de este río, por las pozas y la cascada. ¿Cómo se conoce esta área de aquí? Esta área le llaman el Iquidámbar, ¿verdad? ¿Qué uso le da la gente a esto? Para la Semana Santa viene alguna gente, pero no vienen turistas por el asunto del acceso, que ha sido muy difícil. Pero como usted vio, hoy la alcaldesa, la licenciada Dunia, está haciendo la apertura de la carretera y va a ser visitada por propios y extraños, por los turistas extranjeros. Bueno, de momento ya llegamos nosotros aquí. Ya están los primeros turistas, que es una felicidad para nosotros tenerlos aquí. Y a usted, don compañero Eduardo Llanes, el director del programa. Muy bien, lo veo animado, y es que cómo no estar animado en este sitio. ¿Durante el verano se mantiene este nivel del agua o baja considerablemente el nivel? Baja como un 20%, porque a este río no tiene lugares donde le sacan el agua para riego, todavía no. Seguimos nuestro recorrido por la cuenca del gran río Huascarán, pero antes de abandonar la parte alta debemos reconocer la importancia de mantener la reserva del Jilguero, pues es aquí donde se produce gran parte del caudal del río. Gracias a sus abundantes arroyos, quebradas y graciosos saltos de agua, que alimentan y dan forma al río Huascarán. Uno de los más hermosos saltos es el conocido como La Casilda, en el pequeño río del Tejar.
Lo interesante de esta cascada es que tiene una cueva por la que se puede avanzar hasta posicionarse justo detrás del chorro, ofreciendo un espectáculo único. La buena salud de estos afluentes depende exclusivamente de los bosques de la Reserva del Jilguero. Es que como le caen otros ramales, ¿verdad? Y hay muchas quebradas que decimos nosotros, las pequeñas, y vienen cayendo, son veraneras, supongamos del centro o Patorro Centro, viene un río de León que es caudaloso, que se une a este. Y hay que decirlo que el hecho de la importancia pues que tiene la Reserva del Jilguero, que es donde nace este caudal tan grande y tan bonito. En la Reserva del Jilguero, la zona núcleo y los rodales son los que mantienen este caudal de agua tan grande. Y mientras no siga el gorgojo descortezador, porque ese nos tiene preocupados. Pero también hay bosques de bosque latifoliado, como este que vemos aquí, ¿verdad? Este todavía no tiene plaga. Ahora sí avanzamos rumbo al sur siguiendo el cauce del río Huascorán. Unos kilómetros más abajo y ya cuando se han sumado otros ríos, la quebrada Honda recibe el nombre de río Palagua. Unos kilómetros más abajo el río Palagua entra a un pequeño tramo del municipio de Guajiquiro. Justo en el municipio de San Juan, el río Palagua se funde con el río Rancho Grande, que se escurre de la montaña de Lepaterique. La suma de las aguas del Palagua y del río Rancho Grande da como resultado el nacimiento del gran río Huascorán. Desde este encuentro hay 130 kilómetros para llegar hasta su desembocadura, en el Golfo de Fonseca. Vamos a separarnos un poquito del río Huascorán y vamos a escudriñar algunos puntos interesantes dentro de la cuenca. Estamos entrando al municipio de Lauterique. En este pueblo queremos ir a conocer ese peñón con una figura extraña, así parece humanoide. En el centro de la montaña es conocida como la Piedra del Gigante. Hay una historia muy interesante respecto a esta figura y desde luego llegar hasta el sitio, hacer esa caminata y alcanzar la parte más alta donde hay una cruz y un mirador será muy interesante, así que vamos a llevar las imágenes de esta caminata siempre dentro de la cuenca del río Huascorán. Acompáñenos. Para llegar hasta este peñón nos hemos separado del río Huascorán por una carretera paralela que conecta los municipios de Aguanqueterique y Lauterique. Nuestra ruta ahora se centra en alcanzar una cumbre rocosa de agrestes contornos y muchas leyendas. Es conocida como la Peña Blanca o la Piedra del Gigante. Desde el ángulo que se ve a la roca es imponente y cautivadora. Y aunque se puede llegar en vehículo muy cerca de su base, el gran desafío es posicionarse en el mirador de su picacho. Otro de sus atractivos son sus leyendas. De la historia que conozco de esa piedra es que vivía un gigante en el tiempo de antes, un hombre pues, que era gigante y ahí, aquí vivía. Y entonces, en los tiempos antiguos que cuentan los antepasados, dicen que cuando ese gigante quiso irse, se quería llevar la piedra. Entonces, se le echó en el lomo y no se la pudo arrancar, ahí la quedó figurado él en la piedra. ¿Y la llevaba para dónde? Yo no sé para dónde se la iría a llevar, pero que él se iba de aquí, ya no quería vivir aquí, entonces se quería llevar la piedra. ¿Y de espanto cuáles son los que salen ahí? Allí lo que salía era el diablo. ¿Y qué hacía ahí? Una noche andaba yo cuidando una milpa y me salió un hombre puro negro.
y me saludó y todavía eran como las 12 de la noche y me dijo que si quería pisto. Entonces yo no le tenía miedo, ¿no? Y entonces le dije yo que quién era él. Entonces me dijo, yo soy el mero diablo. Me dijo. Le digo, pero no me vas a llevar, le digo, al darme dinero. No, me dice. Me dice, nada más me dice que cuando te muras, me dice, me vas a dar el alma. Me dice, ah, pues no, le digo, no tratamos por eso. Y no me hizo otra cosa, nada. Y ¿a qué hora fue eso? A las 12 de la noche. ¿Y usted qué hacía por ahí? Cuidando una milpa que estaba en el otro. Y andaba yo un fusil y le hice un tiro al hombre y no lo toqué. Era el mero, el diablo. Los ojos le brillaban así, mire las pelotas. Rojo. Y los dientes así puros, amarillitos. Si las leyendas de la Piedra del Gigante son fascinantes, mucho más entretenido es un ascenso hasta lo más alto del peñasco. Aunque su altura es de entre 150 y 200 metros, para alcanzar su cumbre se requiere de una larguísima vuelta por un sendero serpenteante, de superficie traicionera y que demanda mucho esfuerzo. Pero son muy pocos los que han subido hasta este elevado mirador, donde destaca la tradicional cruz símbolo del catolicismo, tan común en las cumbres hondureñas. Así que nosotros nos atrevimos a aceptar el reto de conquistar plenamente la Piedra del Gigante. Puede que la meta luzca poco importante, pero hay factores climáticos a tomar en cuenta y que son los que determinan el tiempo requerido para el ascenso. Nos referimos al clima ultraseco y cálido, y la pronunciada pendiente. Los nativos nos habían presupuestado una hora para alcanzar la cumbre, pero la realidad fue otra. Lo que teníamos presupuestado para una hora realmente no pudo ser así. Llevamos 3 horas de camino, bastante entretenido, pero con la fortaleza al límite, hemos venido casi arrastrándonos. Siempre digo que a pesar de que las cumbres del sur de Honduras no son las más altas del país, siempre hay que tomar en cuenta el factor clima, y el tema del calor pues es bastante fuerte, entonces cuesta mucho. Este ascenso que hemos hecho no es ni por cerca uno de los más altos que hayamos hecho en el país. Sin embargo, el tema de clima es el que hace que el cuerpo se agote tan rápido. Así que puedo decir que esta es una de las caminatas más difíciles que hayamos hecho. Pero la buena noticia es que ya estamos en la parte alta. Como verán, es un bosque de roble muy alto. El sol pues está un poco más bajo y nos estamos cubriendo en la foresta. Y por primera vez en este ascenso, pues vamos a comenzar a bajar, porque la cruz que queremos ver y el famoso personaje del gigante que se ve desde kilómetros de distancia está un poquito abajo de donde llegamos caminando. Así que por fortuna vamos a empezar a descender. Primera vez en esta caminata. ¡Avanzamos! El último tramo desde el mirador está cubierto por un frondoso bosque de roble, que mitiga el sol sureño. Desde luego, el anuncio de haber alcanzado la cima dispara el ánimo de cualquiera. El horizonte que nos regala este mirador es increíble, amplio y fascinante. Desde aquí hay, entre otras cosas, una vista única del río Huascorán y de algunos de los pueblos enclavados en sus fértiles riberas.
Sin lugar a dudas, este es un ambiente propicio para más leyendas sobre la Piedra del Gigante. Como a la semana volví a ir a cuidar la milpa, que llegaban unos mapachines allí a comer el otro. Llegó una mujer, pero yo iba en estado de ebriedad, iba prendido, con unos perros, ¿va? Y en eso cuando llegó una mujer y me dijo que si quería chichi, y me abrazó y me sacó las chichi. ¿Cómo y eran? Y me dio de mamar, eran grandotas de aquí, le caían con aquí, mire. ¿Y tenían leche o no? No tenían nada, son los puros, así tal guato. ¿Pero usted lo probó? Sí, lo probé y echaba como un olorcito feo, así. ¿Cómo a qué usted? Como a cadejo. Y también dice que salen unas luces ahí, ¿a qué se deben las luces que salen? Esos fueron en los tiempos de antes que unos compadres se agarraron a machete y se mataron, eran de aquí. Y entonces no se perdonaron, como se mataron los dos no tuvieron lugar de perdonarse. Y entonces salían de noche, donde está la cruz encima de la piedra, de ahí se hacían lucitas los dos compadres y caían al pie de la piedra. Bien, una de las cosas interesantes de haber alcanzado esta cumbre, aparte de la interesante leyenda, pues un horizonte increíble, y desde acá hemos visto una obra monumental, digamos, de la mano del hombre, como es el Canal Seco, y también una obra monumental pero de la naturaleza, como es el gran río Huascorán, los cuales van paralelamente en su camino hacia el Golfo de Fonseca, que justamente desde acá puede verse alguna parte del mar. Pero eso será la última fase de este recorrido. Por ahora ya cae la tarde, es momento de buscar refugio en algún lugar, así que nos encontraremos mañana y empezamos el descenso desde la Piedra del Gigante. Para la mañana siguiente, el reto es volver a las aguas del río Huascorán y conocer y disfrutar de un balneario natural en uno de los tantos ríos tributarios del Huascorán. Hablamos del río de las Cañas y su famosa Poza Bruja. Esto en jurisdicción del municipio de San Antonio del Norte, último pueblo paseño antes de internarnos en el departamento de Valle. La Bruja es uno de los balnearios predilectos para los norteños. ¿Cómo se les conoce a los vecinos de este cálido pueblo? Consiste en dos pozas de refrescante y cristalina agua. La Bruja, que es la más grande, y la redonda más pequeña pero casi oculta del sol por un acantilado de piedra. Ambas pozas están unidas por un larguísimo cañón de agua poco profunda. Nadar en este ambiente es una verdadera delicia. Atravesar este pasadizo entre una y otra poza le agrega más emoción, pues por la poca profundidad gran parte se puede hacer caminando, sobre arena suave o nadando si se quiere. El estrecho cañón de roca le aporta un poco de suspenso, por lo que bañarse en la Bruja es una experiencia que marca al visitante de por vida. Las aguas del río Cañas se unirán con las del río Matapalo, y unos kilómetros más abajo se sumarán al caudaloso Huascorán. Aguas arriba de esta junta de ríos es donde existe una de las más grandes y profundas pozas y nosotros debemos probarlas. Estamos en uno de los lugares más entretenidos del río Huascorán. Hemos avanzado ya muchísimo en este recorrido, pero esta parte es de las más visitadas por bañistas y pescadores. Es imposible venir a este río tan caudaloso y tan hermoso sin poder probar sus aguas. Hemos escogido esta poza, es conocida como la Poza del Puente. De aquí se divide el departamento de La Paz y el departamento de Valle. Al otro lado del puente ya es el municipio o el departamento de Valle. Dicen que en los últimos meses han avistado cocodrilos en esta poza. Sin embargo, he visto pescadores faenar hace un rato y han avanzado hasta abajo. Eso me da la seguridad de que probablemente los animales ya no estén o no sean de tamaño tan grande como para que sean
peligrosos para un ser humano. Así que vamos a probar la poza del puente en el caudaloso río Huascorán. Esta poza es inmensa y su gran tamaño y profundidad hace juego con el elevado puente que la atraviesa. Esta vez no estamos solos. Un grupo de pescadores se afana en extraer pescado y una enorme iguana calienta sol en las orillas rocallosas de la poza del puente. Pero debemos abandonar este lugar y seguir la ruta por el río. Ahora nos dirigimos hacia el municipio que le heredó el nombre al río Huascorán. En este tramo el río es acompañado por una enorme carretera en construcción, conocida como el Canal Seco, y que se proyecta como la principal vía entre Honduras y El Salvador. La ruta nos lleva a un segmento muy importante del río, la unión con el río Guanijiquil o Pescado. Aquí las aguas son tranquilas y más abundantes, pues ya inicia la enorme planicie del sur. Seguimos avanzando en este recorrido por la cuenca del río Huascorán. Hemos llegado a la unión del Huascorán con el río Guanijiquil. Ambos ríos a partir de este momento forman la frontera natural entre Honduras y El Salvador. El río Guanijiquil baja de la parte alta del municipio de Mercedes de Oriente en el departamento de La Paz. Y a partir de acá, a mano derecha tendremos la República del Salvador, a mano izquierda estaremos en Honduras. Así que vamos ya cerca de nuestro objetivo, que es la Bahía de la Unión, y seguimos avanzando. Así llegamos hasta el municipio de Huascorán, pueblo muy antiguo, de donde se originó el nombre de este río, pues antes era conocido como El Limón. ¿Ese nombre de Huascorán se lo da el municipio de Huascorán al río o es el río el que se lo aporta al municipio? El título de Huascorán aporta al río, porque el río nació en la montaña de Rancho Chiquito y todo su recorrido se llevó con el nombre de Limón, pero al tener el título Huascorán, cambió el nombre del río. ¿Qué significa eso de Huascorán? Huascorán es un pueblo de los más antiguos que ha tenido Honduras. Surgió desde 1686. Ya tenemos 130 años desde el título de propiedad. Pero la historia nos dice que Huascorán, sus primeros pobladores, parte de 1400, antes de la conquista de Cristóbal Colón. Es decir, ya era un pueblo cuando llegan los españoles aquí. ¿Era un pueblo indígena? Sí, lo que sucede es que no, Huascorán surgió hasta una tercera etapa del territorio, pero inició con el nombre de Los Amates, donde está la hacienda de Mongoya, donde la desembocadura del río. Por asuntos de la plaga, la intemperie, mucha agua en aquellos tiempos, entonces se fueron buscando lugares más seguros y surgieron hasta el lugar donde se le llamó San Antonio, San Jerónimo. Con ese nombre San Jerónimo duró muchos años. Después, por algunas circunstancias, que en unos recorridos que decían unos norteamericanos,
cruzaron por la zona donde había una población ya bastante grande, en San Jerónimo, se le llamaron los piratas, llamados piratas, muy famosos por cierto. Entonces esta gente tuvo que buscar otro lugar más seguro y fue donde se posicionaron específicamente ahí donde estamos, los primeros pobladores. Ya después ya la reforma con la posición del gobierno español, la ayuda para Honduras, fue que se hizo una reforma total lo que es Huascorán hoy. ¿El término sabe qué significa el término Huascorán? Huascorán es el área de los Huases. Pues no sé con el nombre de los Huases. ¿Qué es un Huase? Huase es un pájaro que abundaba mucho en la zona, que está en el periodo de extinción, ¿verdad? Y con eso cruzó ya una composición de Huas, que es el cántico del pájaro. Históricamente, pues es lo principal. Entonces, el cántico del pájaro tenía resonancia con el río, ¿verdad? Entonces, una composición de Huas a Huascorán. Pero este pueblo es también llamado la capital musical de Honduras, por ser cuna de grandes músicos, cantantes y bandas. Nace de ese don que tenemos los huascoranes. Los huascoranes, los que nacimos en esta preciosa tierra, a quienes ha sido bautizado como la capital musical de Honduras, desde sus bandas hasta la creación del nuevo grupo musical, en aquel entonces, en la época del 60, los Silver Star de Honduras, y otros grupos musicales que han nacido, incluyendo los conjuntos típicos de nuestro municipio. Y eso nos da mucho que hacer porque en Huascorán habemos muchas personas que nos dedicamos a la música, pues a unos les fascina escuchar cómo canta el uno, cómo canta el otro. Lo importante es esto, que habemos gente con creatividad, con inicio. Como le preguntaba, le decía la interrogante a Ernesto, que si el músico nace o se hace, pues Ernesto le dio las dos, le dijo que sí, se podía hacer cuando iba a la escuela de música. Pero otro que ya lo traemos por genes, ya, y esto nos trae la idea de que nosotros somos del lugar donde se da la música. ¿A quién se considera el padre musical de Huascorán? Bueno, yo en los medios de comunicación, cuando hago noticias, menciono y varío los nombres, porque son muchos los huascoranes que han dado historia, un Cardenio López, un Juan Bautista Cárcamo Arias, le decían Ernesto, que fue nuestro maestro, a don Ángel Reyes, y muchos baluartes de la música de Huascorán, Manuel Núñez Alvarado, que formó parte de la banda de los Supremos Poderes en aquel entonces, y eso nos da la idea de que los huascoranes nacimos para ser músicos, estimado. Las corrientes del río y sus húmedas orillas han sido inspiración para músicos y compositores del pueblo. Aquí aseguran que no hay más grande prueba de amor que atravesar el río nadando con la guitarra en alto, para llevar una serenata a la mujer amada. Pero nos queda el último retazo del río para completar esta ruta y debemos apurar el paso. Nos hemos internado ya en el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, y nos dirigimos a la aldea de Costa de Amates. Esta es un área costera formada por una gran pradera de pastizales, donde abunda el ganado, rubro que representa el mayor aporte a la economía local.
La otra cara de Costa de Amates es el humedal o manglar. En esta descomunal maraña de bosque y aguas oscuras, divididas en múltiples brazos, se ahoga la corriente del río Huascorán. A pesar de ser un lugar ultra seco y cálido, la vida del ganado y de los aldeanos depende del río Huascorán y el salobre Golfo de Fonseca. Dispersas en el enorme delta del río Huascorán, hay muchas aldeas de ganaderos y pescadores que se han adaptado a vivir en este ambiente marino costero, jugando al gato y al ratón con las mareas y las crecidas del poderoso río. El programa es este, que como uno viene desde la creación, que uno nace, ya nace directamente ubicado aquí. Entonces ya el cuerpo se adapta tanto a las plagas como a los cambios de clima, que cuando menos acuerda le da la impresión el río y lo bañan y ya uno ya está adaptado, ¿verdad? Pero el que viene de allá, ese no resiste. Ya nosotros, claro, que los habitamos a ellos. ¿A qué se dedica la gente normalmente acá? Mire, la mayoría de la gente aquí, mire, unos pocos a la pesca. Que pesca camarón, atarraya, artesanal, pues. Cangrejo, curil, cascoburro, que ahora hay en abundancia. Y la agricultura, de hace del 90... para acá la ganadería ha avanzado el 90% porque hay bastante creación de ganado, ¿verdad? Ya lo del melón, de lo de la sandía pasó, porque más antes en esas ceibas se cultivaban 300 o 500 manzanas de espora sandía y era bien buena la cosa, pero ya ahora no, ya ahora es la ganadería la que ha quitado el primer lugar. ¿Tiene mejor rendimiento el ganado? Sí, el ganado, claro. Sí, usted bien sabe que la leche, todos los productos de los lácteos son excelentes el precio, y como siempre El Salvador paga más, entonces ellos recolectan la producción, la mayoría. ¿Aquí la llevan por mar o por tierra? No. Ellos vienen, por ejemplo, hay unos que la van a dejar al carrete, otros que lo vienen a recoger aquí. Así sucesivamente ellos se mueven, aquí solo entregan. Uno ya sabe los movimientos de luna, cuándo va a ser primer repunta, cuándo empieza a crecer la marea, cuándo empieza a bajar, y cuando el río ya está pendiente uno para no ser, ¿verdad?, sorprendido. Ya uno ya está pendiente de eso ya. Sí. ¿El río cómo lo monitorean? No, el río lo monitoreamos nosotros cuando ya empieza a brincar en la ceiba, que es lo más bajo. Entonces nosotros ya sabemos, ya va. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Entonces, no, nosotros los preparamos. Aquí hay una playa que se llena, que sacamos unos vecinos de ahí, ya les decimos a los vecinos, no se duerman porque los puede llenar, porque les llena onda en la casita. Y aquí hay otra familia también que por allá se viene, y entonces también la sacamos ahí unos meses, algo así, para mientras le seque y ya vamos otra vez para adentro. ¿Qué catástrofe recuerda usted más de qué haya pasado con el río? Mire, la catástrofe que yo recuerdo más que lo debatió más fue el Fifí. 74. El Fifí en el 74, mire. El Fifí corrió de un solo nivel. No dejó parte en la costa de los Amates que no corrió a nivel de terreno para abajo. Una sola corriente. Y el MIS dejó parte que no la bañó. Sí, el MIT dejó parte que no la bañó, pero el Fifí sí fue lo más pésimo que pudo haber habido. ¿Se perdió todo? Sí, las cosechas se perdieron todas. Más allá de los riesgos, la desembocadura o delta del río Huascorán es una joya desde el punto de vista turístico. Sus abundantes canales en el manglar son hogar de aves y moluscos. Y desde aquí pueden visitarse en lancha o simplemente avistar el más increíble conjunto de islas e islotes del Golfo de Fonseca. Indudablemente el Huascorán es una corriente hermosa, excitante y sorprendente en cada segmento de su cauce. Desde que se forma en lo alto de la Sierra de la Paz hasta besar lenta y suavemente el agitado Océano Pacífico. En este gigantesco bosque de mangle de la comunidad de Costa de Amates en Alianza Valle, se detienen por última vez las aguas del río Huascorán, antes de mezclarse con el salobre Golfo de Fonseca. Mi Huascorán, hogar de ensueños donde yo nací. Paisaje hermoso que hizo tan dichoso mi existir, rincón de amor. Nunca
nunca te olvidaré. Pensar en ti es también soñar, es también reír, es también cantar. Más que vivir otra vez. Cuando estoy lejos de ti, suspira mi corazón, y en mis pensamientos voy soñando aquel gran amor. Quiero regresar por fin a Huascorán, mi sol, mi hogar, a mi gente sonreír, poderles cantar. ¡Hey! Amo a mi Huascorán, le llevo aquí, amo a mi Huascorán, sueño en su río azul y en sus riberas al mirar preciosas muchachas como tú, y en sus arenas ver jugar niños alegres que vienen y van. Quiero a la Virgencita rezar, la Candelaria de mi Huascorán, la que acompaña mi caminar, y así seguir cantando, 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 soñando, 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 cantando, cantando, cantándole a mi Huascorán. Detendremos el video por esta semana, pero Eduardo Yanes, el turista con Honduras en la mochila, queda preparando su próxima aventura.